¿Qué tal, amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de Batman Arkham Knight. Estamos con el DLC, pa, como le quieran decir, de historias de Capucha Roja. Creo que el DLC es algo corto, entonces incluso si puedo voy a editar porque va a haber como dos o tres pantallas de carga. Entonces vamos a editarlas, amigos. Esta es la única que voy a dejar para que vean más o menos cuánto dura, pero va a haber como dos o tres. Ya verán por qué. Insisto, si el video lo ven corto y eso, pues no es mi culpa. Ahora sí que es lo que dura el DLC. Las armas son tan buenas como decía Máscara Negra. ¿Llamas mentiroso a Máscara Negra? Deja ya de fastidiarme y muéstrame lo que tienes. Y que consta que es la primera vez que lo uso, por si medio juego medio feo con él. Bueno, no estoy jugando tan pitero como yo pensaría. No, contra este güey que tenía. Que es fruta madre. ¿Quieres un poco de esto? Es momento de rezar, Capucha. ¡Te lo tienes! Creo que aquí está. ¿Dónde tiene Máscara Negra la mercancía? ¿Quieres información? ¡Compra un periódico! Error. Bien, bien, para. En los muelles. Tienen las armas en los muelles. Aprecio eso. Y bueno, aquí hay pantalla de carga, así que. Vamos a enseñarles una buena lección. Detective para Red Hood. ¡Vamos allá! Ok, pues vamos a usar mucho modo detective porque es la tech. Pedazo de basura. Ah, ese momento en que tu pila la tienes baja y estás grabando muy mal, muy mal. Como robarle un caramelo a un niño. Simio inútil. Si eres criminal, terminarás mal. ¿Qué onda con sus diálogos, eh? Perdón, pedazo de caca. ¿Qué pedo lo mató? Parece que le rompió el cuello.
momento. Al menos hiciste el esfuerzo. Yo creo que quedaban menos, si no, son tres al parecer. Debiste quedarte en casa. Psst, soy yo. Creo que así ya solo queda uno. ¡Cállese! Ok. Jefe, máscara negra. ¿Dónde está? ¡No vas a matarme! ¡No vas a matarme! ¿Crees que me parezco a Batman? Piensa bien la respuesta o te lleno de plomo. En su oficina, en el centro. Pero no lo vas a atrapar. Ya sabe que vas por él. Bien. Ok, este güey sí está algo chiflado. 10.200, 10.300, 10. ¡Hombre! 10, pensé que ya habrías perdido la cuenta. ¡Qué demonios! ¡Está aquí! ¡Vamos! Huye. Confía en mí. Es lo más inteligente. ¿Quién es este vaquero? Este vaquero es el que los va a vencer a todos. Oh, fuck. ¿Y dónde está mi premio? Venir aquí fue un error. Un gran error. ¡Ey! ¡Está aquí! ¡Será mejor! ¡Ah! ¡Máscara! ¡Te va a despellejar! ¡Ah, fuck! ¿Quién demonios crees que es? Pues si dijera sería un gran spoiler. Vaya, hasta que le doy un buen disparo y ni siquiera entendí muy bien cómo se lo di. ¡Acércate más! ¡Tu cerebrito debe sentirse solo en esa cabezota! ¡No me das miedo! ¡Estás acabado en esta ciudad! ¡Esa máscara quedará genial en mi pared! Ok, ya le agarré el modo a este güey. Ay, que su puta madre. Vamos, hombre. Habla, habla, estás acabado, Román. Voy a meterte en la capucha por atacar. Voy a tirar esa máscara a la alcantarilla. Vamos, ya le bajamos la mitad de la vida. Debes tener la peor puntería.
ciudad gótica. ¡Estás muerto! ¡Rígete ahora! Será menos doloroso para ti. Wow, en serio no le bajo ni madres de vida si no es con las pistolas. Máscara negra te va. Vamos, justiciero. Cuidado con eso, colega. ¿Podrías dispararte sin querer? Ay, que su fruta mierda y solo me queda un golpe. Yo al contrario me he impresionado. ¿Pues aquí estoy yo? ¿Se te ocurrió a ti solito? ¡Ya voy a arrancar! ¡Oh, Sayonis! ¡Ni te acercaste! En serio, ¿cómo aguanta, eh? Vamos, ahí está. Ya era hora, no mames. Máscara negra. Debiste marcharte cuando podías. Esto no es necesario. Te daré plata, drogas, equipo militar, armas, lo que quieras. Por favor, tomaré un avión. Me iré de aquí. No volverás a verme. Me iré a donde tú digas. ¿Qué te parece al infierno? Ok. Saluda al guasón de mi parte. Y listo, amigos, eso era todo. Les dije que estaba súper corto, pero pues no se quejen conmigo, yo no soy el que hice el DLC, yo solo soy el que les muestra cómo pasarlo rápidamente. Son dos misiones de combate, una de depredador, bastante simple y sencilla. Espero que les haya gustado, me pueden dejar en sus opiniones qué les pareció el DLC. Me gustaría saberlo, como siempre yo fui su amigo Peter, y nos estaremos viendo en cualquier video que tenga de Batman para ti, en cualquier otro video que haya en el canal. Que estén bien y hasta el siguiente video, bye bye.